es lo que sueñas, Angelito. Thank you.
las grandes ciudades flotantes. ¿Pero qué le sostiene? ¿Magia? No, algo más fuerte. Es ingeniería. Y aquí abajo está la ciudad de hierro, con todo su encanto. Doctor Dyson Nido, ese es usted. Mientras aprendo nombres, ¿tiene uno para mí? Alita. Es lindo, ¿no? ¡Lo amé! ¿Lo puedo usar? Al menos hasta que recuerde el mío, doctor. Ok. Gracias. Oye, ¿quieres ir a conocer? Sí. ¿Por qué hay tantos idiomas? Después de la gran guerra de la que te hablé. La caída. Después de la caída, solo Salem quedó en pie y llegaron a la ciudad sobrevivientes de todo el mundo. Todo el mundo por aquí trabaja para Salem. En la fábrica, las granjas. ¿Alguien alguna vez sube a Salem? ¡Hay que ir! Nadie de aquí abajo puede subir, es una regla que nunca se rompe. Thank you.
ese centurión le valió madres. No le importó para nada. ¿Por qué querría alguien tus brazos y piernas? Dame el cople. Los traficantes quieren las partes para el mercado negro, como refacciones para el Morobo. Tuviste suerte. Anoche mataron a una mujer cerca de ahí. Sí. Escuché que ese loco desmiembra a las mujeres y vende las partes de sus cuerpos. Perdón, doctor. Por el momento no quiero que salgas de noche, ¿entendido? Ok. Y si sales durante el día, no te alejes mucho de este vecindario. Ok. Promételo. Lo prometo. Sorpresa verla con el cuerpo de nuestra hija. Debiste haberlo destruido hace años. Es que no pude. Sí, ya sé. ¿Y le dijiste para quién armaste ese cuerpo? Nuestra hija falleció, Shiren. Ya déjala ir. Es obvio que no soy yo quien se está aferrando.
si es él. Te dije que volvieras antes de que oscureciera. Pero no pasó nada. Se me fue el tiempo y ya. Sí. No confíes en nadie. La gente se hace cosas terribles en las calles. ¿Qué le pasó en el brazo? Ten, come esto. ¿Está bien? Necesitas alimento apropiado para el cerebro. Este basurero.
fuera tan fuerte como tú, subiría en este momento hasta allá. No dejan que nadie suba. Es lo que te hacen creer. Solo hay que tener contactos. Casualmente yo los tengo. Hay que estar dispuesto a hacer lo necesario. Sea lo que sea. Lo chistoso es que ya conoces. Solo que lo olvidaste. ¿De qué hablas? El doctor te encontró en el depósito. Todas esas cosas se desechan de Salem. Así que debes venir de allá. Eso creo. Si me dijeras todo lo que has visto. Ojalá pudiera. Hago lo que puedo para recordar, pero sigo en blanco. Empiezo a creer que no era muy importante. Solo una niña insignificante desechada con la basura. Igual que los otros.
Son
protegía la ciudad de hierro muchos años. Es tecnología que se ha olvidado. Nadie la ha utilizado desde antes de la caída. Sí, claro. ¿Entonces tengo 300 años? Corazón, sí los tienes. Thank you.
Quiero ser una cazadora como usted. Aline, eso no es posible. Podríamos hacer equipo. Entiendes, un trabajo sucio y peligroso. Ya lo sé. No, claro que no. Usted no debería decidir por mí. No discutiré eso. Tal vez necesite una situación crítica para recordar quién soy, aunque sea solo un segundo. Alita, hay cosas que es mejor olvidar. No quiero que estas manos se manchen de sangre. Entonces yo misma lo averiguaré. ¡Alita! Thank you.
Felicidades a tu equipo. Gracias, señor. Se los daré. Oye, Pate, ¿cuándo le dirás al cuerpo metálico que robas años? No lo haré. Y tú tampoco. ¿No quieres que se enoje contigo?
cualquiera que envíe por nosotros. Este cuerpo tiene el poder que necesito. Siento una conexión que no puedo explicar. Podría ser quien soy. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo, desde cero. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Por qué una nave enemiga reaccionó conmigo? Porque yo la conocía. Estuve en otras como esa, ¿cierto? ¿No es verdad? No importa quién eras. Eso no es lo que eres ahora. Soy una guerrera, ¿cierto? Y usted lo sabe. Siempre lo supo. Esto es un berserker. Es un sistema de ataque humanoide creado por la tecnarquía de las R.U.M. Tu núcleo fue diseñado para interactuar con este tipo de cuerpo. Tu código de identidad lo activó. La técnica intuitiva de pelea que usas, Spanzerkunst, un arte de combate para cibercuerpos que ya no existe, era usado por los berserkers. Justo por esa razón jamás huyes de un conflicto. Es parte de tu entrenamiento. No solo eres una guerrera, Alita. Eres una berserker, la más avanzada arma cyborg jamás creada. Y esa es la razón por la que nunca te uniré a este cuerpo. Ya entendí. Forjada antes de la caída con el arte.
apoyo contra nuestro enemigo común, Greg Wishka. El sistema lo está protegiendo. Sigue matando y nadie lo controla. Y ahora nos busca a Ido y a mí. Así que acudo a ustedes, hermanos cazadores. Vamos a unirnos. Hay que vencerlo de una vez por todas. ¿Quién se ofrece? ¿Nadie? Qué sorpresa. Yo no comparto mi conocimiento con los novatos. Generalmente no. Pero haré una excepción en tu caso. Si te deshaces de este vil humano y me dejas invitarte un trago. Oye, ten cuidado. ¿Y qué aprendería de un niño bonito y hablador que gasta lo que cobra en su cara? Podría arrancarte las piernas y los brazos. Rotar tu cabeza en la calle. Tal vez así aprendas modales. Podrías despeinarte. Thank you.
cabeza, Doc. No nos incumbe. Todo está bien, Ido. Inocente.
Cómete tu piedad. Alita.
ojos. Ciérralos, Alita. ¿Esto también? Sí. ¿Ahora dónde estoy? Estás... conmigo. Apareciste. Y ya no lo tengo claro.
Ya sé. Alita, póntelo. Eso estuvo intenso, ¿no? Sí, muy intenso. Lo siento. Tal vez haya otra forma. Vector quiere que entres a la segunda liga. Si te vuelves estrella de Motorball y ganas mucho dinero, iremos a Salem juntos. No sé de qué hablas. No puedo ser una jugadora profesional. Ali, podrías ser una campeona. Si ganas en las pruebas, van a quererte en su equipo muchos reclutadores. Podríamos lograrlo. Pero solo si tú me entrenas. Si eso tengo que hacer. Tienes que hacerlo. ¿Vas a matarla? No. Mucho peor. Gracias, señores, por acudir tan pronto a mi llamado. Ustedes son la escoria del juego, pero hoy son la escoria elegida. Porque lo de hoy no es un juego, es una cacería. Le voy a pagar 500,000 a quien asesine a la niña llamada Alita. Oye, no queremos problemas. Si lo buscas a él, perdónanos. Es todo tuyo.
conoces a las mujeres. Seguro se pondrá sentimental y te perdonará. Cuando vea tu cabeza. Pero no hay recompensa por mí. Habrá recompensa. También la hay por homicidio. Incluso con gusanos de tu estatus. Nunca he matado a nadie. Thank you.
que regresar. Ok. Voy para allá. Tengo que llevarte con Ido. No, centuriones.
Si vuelves allá conmigo vivo, nos matarán a los dos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no lo maté. Pero eso qué importa. Yo despedacé a personas. Personas como tú. Por dinero. ¿Dónde estuviste? Fui a detener a Kanye y a los otros. Les dije que me iba a salir. ¿Por qué? Porque te amo. Perdón. La ciudad corrompe hasta los buenos. Está bien. Está estable. La técnica quirúrgica de Shiren es brillante. No hay daño cerebral.
tiempo de ir a Salem. Ahora mismo te podría enviar lo que quiero. No está arriba. Thank you.
jugaste con mi campeón Grewishka. Me impresionaste. Y ablandaste a una mujer egoísta como Shireen. Eso no lo vi venir. Así que cuando salgas de aquí, la fábrica no te detendrá. Esta vez. No necesito tu permiso para vivir. Otros tal vez sí. Tu doctor Ido, por ejemplo. ¿Y qué me dices de Hugo? Sigue con vida, ¿no es así? Lo encontraremos. La única forma de disfrutar la inmortalidad es ver a otros morir. Perdiste una marioneta. Wow, parece letal. No importa. Héctor estaba cansándome. Cometiste el error más grande de tu vida. ¿Y cuál fue? Subestimar quién soy. Entonces hasta la próxima. Recuerda. Yo lo veo todo. Alita. Llegaron de la fábrica buscando a Hugo. No sé cómo, pero saben que sigue vivo. Lo ayudé a escapar, pero aislado en la ciudad. Lo van a encontrar. ¿Dónde está? Está tratando de subir. Siempre estarás huyendo.